Hello familia, ¿cómo está? Espero que se encuentre el día de hoy de maravilla. Por aquí estoy yo, que me desperté hace rato. Me puse a lavar toda la ropa. Esta ropa de Malena. Por allá está Malena llorando nuevamente. Se despertó. Y yo voy ahora a terminar de lavar, tender la ropa. Y luego me voy a dar un baño. Me quiero lavar esta cabeza y ponerme bellacota. Por aquí está ella, lo voy a enseñar. Uy, qué vientos, ay Dios. Es que pasa un trabajo terrible, terrible, terrible para soltar los vientos que ustedes no se pueden imaginar. Miren cómo está ella. Qué grandota, qué gordota. Hay un mosquito aquí. Un mosquito ahí. Ella está ahí luchando para que la caguen y no puede ser. No puede ser. Señorita, no puede ser. ¿Por qué no queda hueco con la abeja? Enséñasela. Aquí estamos haciendo de tato. Tienes que cantarle cancioncitas, mire, y moverle el muñequito para que ella la vea, mi amor. Así, mira. Hacerla así, mira. La abejita, mira cómo te mira, ella que mirarte a ti. Coge. Canta una canción. La abejita, que la mano. Papi, no te vas arriba la niña, mi amor. Ay, madre, de nuevo con su tos. Ahí están sus muñequitos. No, papi, no. A la araña, con ella. Pero no se la puedes poner arriba de ella. La araña, papá. Ay, que tú me estás mirándome, tú me estás buscándome con esa carota. Ay, con esa carota, la mami. Ay, la araña de Mauro. La araña. Esto es una araña, ¿verdad? Pero la maté. Ah, bueno. Y dame una abeja. Enseñándole unas patas que le compramos a Malena. Me tienen loca. Estoy loca por ponérsela. Déjame abrir aquí. Estoy loca por ponérsela. Son dos. Y estas patas me tienen enamoradas, enamoradas, enamoradas. Por allá está Malena. Ella está peleando con sus muñecos. Les voy a enseñar. Estas patas están bellas. Pero como no he salido con Malena ni nada, vamos a ver, porque la esposa de mi tío, ella va a la iglesia y me dijo que quiere hacer una presentación. Y las presentaciones en la iglesia, no sé cómo estuvo explicando, siempre se hacen con bebés chiquitos. Y dice, ¿tú quieres usar las batas? Tranquila, que yo llevo a Malena. Pero no, ella está muy chiquita, no puede estar saliendo así. Ella necesita de mí, ella toma pecho. Y les voy a enseñar, están hermosas. A mí me encantan. Bellas y los colores hermosos. Les voy a enseñar. Esta es la primera. Esta está hermosa, hermosa. A mí me encanta. Aunque me parece que va a pasar un poco de calor. Pero bueno. A las niñas a mí siempre me ha gustado. Siempre dije que cuando tuviera una beba, la iba a tener hecha una princesa. Y esta bata está hermosísima. Me encanta. Este detalle de lazo aquí con esas lentejuelas está hermoso. Hermoso. Y por acá atrás es así, con estos botones. Esto está precioso, precioso. Y por aquí abajo trae esto. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Me encanta. Y por aquí la otra, que esta es la que más me gusta. Esta está súper, súper hermosísima. Esta me encanta. Ese color azul con eso dorado. Bella. Y también por aquí atrás con estos botones. Qué hermosa, se va a ver mi bella. Y también trae así por abajo, es esta tela así. A mí me encanta. Y viene con sus blumes. El blume es de este color. Y de esta es el gris también. Pero está lindísimo. Y esto es como una tela así de satín. No sé bien. Me encanta. Me encanta. De verdad que no me puedo quejar de Malena. Mírenla a ella ahí muy tranquilita. Con su amigo el pingüino, como a ella le gusta ese pingüino, ella le encanta, todo el tiempo mirando al pingüino. Ay, esto de aquí, mami, tú te bullaste, mami. Ay, mami, yo me di unos muchones porque tú no estabas aquí, y yo me estaba mal, que sí, que sí, que sí. Ahora van a un baño a la niña mía que le encanta, para ver si ella duerme un poco. Ay, mi... Uy, ¿qué tú me estás diciendo a ese pingüino? A ver si tú no nos vas y duermes un poco la mañana, ¿eh? ¿Porque tú no me has dado cena en mí? ¿Eh, cochita?
¡Ay, Dios mío! ¿Y esos ojos de loca? ¿Esos ojones de loca? ¿Eh? ¿Qué? Tú estás muy chiquita para estar hablando fresca. Sí. ¡Ay, Dios! Ahora voy a estar preparándole el bañito a la Malena. Y entonces yo la baño aquí en el cuarto de mi cuñado. Ponemos aquí en la cama la bañera. Y por aquí tengo yo puesto lo que es el jaboncito, el aceitico de la piel, la cremita de las pompis y la colonita. Todo lo tengo puesto ahí para bañarla a la preciosa. Mírenla a ella con esa carota. Dile, yo tengo unos caranzotes. Sí, tengo unos caranzotes. Sí. Miren esa belleza. ¿Mm? Vamos a darle un baño para ver si ella duerme un rato y yo poder seguir, hacer todas las cosas que quiero hacer. Y también darle tiempo a Mauro, porque está un poco celosillo. Y ustedes saben que dos bebés es una carga muy, muy grande. Y entonces voy a terminar con Malena. Como ella se queda mirando. Y por aquí ya la princesa bañadita. Miren qué hermosa la pusimos. Ella con su bigote. Tiene un bigotico aquí, miren. Yo tengo un bigotico. Y la vestí así con este vestidito. Y esto trae este blumencito. Y unas mediecitas. Y ya yo tengo hambre. Yo quiero que miren la papa. Yo quiero miren la tetona mía. Chica, ya estoy rica por mi mamá. Sí, que sí, que sí. Ay, more. Ya está el merengue de Mauro. Qué rico, qué rico. Está rica. Que no se exponga chiquito como. Ahora está bueno, ¿eh? Venga. Dame. A ver. ¡Uy! Qué rico. Mire. A ver si no se cae. Espetase, no se me cae, me quedó especial. Ay, si hubiera, vamos a hacer un quemadito. Merengue quemadito, vamos a hacer merengue. Verán cómo se hace. No, tú te comes el tuyo con tu cupcakes y yo los quiero quemadito. Sí, papi. Mira, vamos a echarte un poquito aquí, en un vasito, en esta vasijita. Para yo hacer entonces un poquito quemadito. A mí me gusta quemadito, papi. Ok. Pues, a ver, déjame probarlo. Deli, deli. Ya. Ah, yo voy a moverlo. Ya, no, ya, eso no se mueve, eso ya está. Go. A ver. ¡Opa! ¡Pupa! Me fallé con abuelo. Se han dicho abuelo. Dame un anillo mío. Dame el anillo. No, los niños no van a coger anillo, mamá. Dame. Ya, gracias. Aquí les voy a estar enseñando cómo yo hago el merenguito quemado. Lo mojo aquí así. Lo mojo no, le unto en el tenedor. Encendemos el gas. Si mi suero me coge, ay, ay, ay. Y aquí quemamos. Ay, qué rico. Lo quemamos así. Qué rico. Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, uy, dame tu cosita, baila, dale. Dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita. Dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay.
pesado, pesado. Y así nos quedaron nuestros merengues quemaditos. Mamá. Miren qué rico se ve. Mira, Mauro, ¿qué te parece? Coge uno. Ese, ¿te gusta? Cómetelo. Mmm, qué rico. Tan rico, papi. Malena se había dormido, pero ya se despertó nuevamente. Entonces, familia, les voy a mandar un gran beso. Que tengan un lindo día. Los quiero mucho. Muchas gracias por su apoyo, por sus lindos comentarios. Gracias por saludar siempre a mi suegra, a mi esposo. Por ahí Mauro llegó con mi suegra, que está un poco acatarrado, y mi suegra lo fue a llevar un aerosol. ¡Hola, mi amor! ¡Mamá, mamá! ¿Qué me pasa? ¿Que tengo de cada dos? Por la luz, papi. Y entonces, nada, nos vamos a estar... ¡Ay! ¡Tápate la boca! ¡Tápate la boca, papi! Muchísimas dos tienen. Ya nos vamos a estar despidiendo por aquí. Les mando un gran beso. Nos vemos en un próximo vlog. Y decimos chao. ¿Cómo es, Mauro? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Pusieron comentarios afuera en la campanita. En el campatote. ¿En el campatote? En la campanita. En el campatote. Que hace don. Y después bombeas en el... ¡Bum, bum! ¿Yo soy tu botón? Sí. ¡Bum, bum, 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 bum! Ya voy a despedirnos. ¡Bum, bum, bum! Dale. ¡Bum! ¡Chao! Si quieres seguir de fiesta, ¡bum! Dice. ¡Bum! Chao. Sí.